Oscar no significa que ya tienes la vida arreglada. Algunos llegan a sufrir la famosa maldición de este premio y no vuelven a brillar en el medio. Por eso les presentamos Se Busca, de una ganadora del premio de la Academia que no sabemos dónde está. Vamos a ver Se Busca. Aunque se le vio en papeles de poca monta al inicio de su carrera, a Linda Hunt solo le tomó 6 años de trabajo para posicionarse como una de las actrices más prestigiosas de la década de los 80. Fue en 1982 cuando la intérprete de solo 1.45 metros de estatura dejó boquiabiertos a varios cuando se puso en la piel de un hombre, Billy Kwan, un fotógrafo chino-australiano en El año en que vivimos en peligro, donde compartió créditos con Mel Gibson. Gracias a este personaje, Linda Hunt se hizo acreedora al Oscar de Mejor Actriz de Reparto, arrebatándole la presea a Cher y Glenn Close. And the winner is Linda Hunt. Tras el éxito de El año en que vivimos en peligro, Linda Hunt fue reclutada por directores como James Ivory, Peter Yates y David Lynch, quien la invitó a trabajar en la cinta de ciencia ficción Dune. Así como exploró filmes de corte más independiente, Linda Hunt, quien desde hace 30 años vive con su pareja Karen Klein, fue parte de cintas más comerciales como Un detective en el kinder, donde trabajó con Arnold Schwarzenegger. Aunque ha trabajado en uno que otro filme, su carrera la ha enfocado más en el ámbito televisivo sin dejar de lado el teatro. En recientes fechas, ha sido parte de series como El Abogado, Nip Tuck, y desde 2009 ha seducido a sus fans con lo realizado en NCSI Los Ángeles. Para Imagen, Lucero Calderón.